niño va a ser lo que quiera ser, lo que la verdad es que tiene una influencia por parte de la madre. Es un desafío porque viajar con ellos de un lugar... Y no se sabe qué van a hacer en el futuro, pero quiero darles todas las herramientas. De la línea roja que marcáis depende de los valores que uno recibe en casa. Shakira ahora sí no se quiso quedar de brazos cruzados. Se metieron con lo que más le importa en la vida, sus hijos. Ahora la cantante colombiana le dice en la cara a la actual pareja de Gerard Piqué, Clara Kia, que Sasha sí es hijo biológico del futbolista. Como lo hemos podido ver en las últimas semanas, los nombres de Shakira y Gerard Piqué han estado en medio de un gigantesco escándalo, luego de que Shakira supuestamente le diera a conocer de una manera bastante sentida a la nueva novia de Piqué que efectivamente Gerard es el padre de sus dos hijos. Parece que algunas personas han estado diciendo que Clara le ha estado metiendo ideas a la cabeza al futbolista, diciendo que es bastante raro que Sasha tenga el cabello rubio, ya que ahora que ha estado conviviendo con los dos hijos del futbolista y la cantante colombiana, parece que Clara ha notado algunas diferencias. Su argumento es que la barranquillera se la pasa viajando y que en las giras para dar algunos conciertos, Piqué no sabía qué era lo que la cantante pudo hacer, pues estando lejos. Sin embargo, Shakira le dejó bien en claro a Gerard Piqué que tanto Sasha como Milán efectivamente son sus hijos biológicos. Y aunque ella se los lleve a Miami, Estados Unidos, él los podrá ir a visitar cuando guste, porque obviamente es su derecho al ser su papá. Incluso se dio a conocer que ella le facilitará los pasajes de avión, en primera clase por supuesto, para que él los visite constantemente y no los deje abandonados. Obviamente Gerard Piqué no está nada de acuerdo con esto, ya que como padre de los pequeños, quiere verlos crecer cerca de él y en la ciudad que los vieron nacer, donde además está la familia de Gerard, su escuela y sus amigos. Fuentes cercanas aseguran que Gerard Piqué quiere que Clara sea como una madre para los pequeños, y su idea es criarlos juntos como una nueva y feliz familia, sin importar dónde viva Shakira. Y si ella se va para Miami, siempre y cuando los niños se queden bajo el cuidado de Gerard, él estará conviviendo junto con su nueva novia y los pequeños. Obviamente esto Shakira jamás lo permitiría, y ahorita sus abogados están trabajando a toda máquina para obtener la custodia de los niños y ella poderse ir a los Estados Unidos sin ningún contratiempo. Incluso varias fuentes aseguran que la cantante colombiana tiene bajo su poder un video muy especial donde se ve a Piqué manejando su automóvil a una gran y alta velocidad con Milán de copiloto, algo que si Shakira se lo presenta a las autoridades, tal vez le permitan quedarse con la tutela de los niños, poderse ir a Miami, Florida, dejar a Piqué y todo lo vivido en Barcelona completa y totalmente en el pasado. Después de la reunión que tuvieron, donde ambos se reencontraron después de haber dado a conocer su separación, muchas personas mencionaron que la cara de Shakira esbozaba una felicidad tremenda, principalmente por los fanáticos que estaban diciendo su nombre a todo pulmón. Sin embargo, otros dicen que esa reunión fue muy favorecedora para la cantante, pues al parecer ella casi tiene entre sus manos la custodia de los dos pequeños. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.